algunos legisladores. Por dicho régimen, en octubre pasado el YPF destinó 5.5 millones de pesos para cubrir los haberes de 115 jubilados. Doctor Gustavo Blanco, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis. Bueno, estaba viendo que hay un programa de actividades que tiene que ver justamente con una fecha que a nivel global marca la cuestión al respecto del tema del SIDA. Cuéntenos un poquito en qué están trabajando. Bueno, sí, tal cual vos lo anunciás, desde hace muchos años se realizan actividades los días primero de diciembre, fundamentalmente, a nivel informativo, educativo y a nivel de detección de nuevos pacientes con HIV, tratando de alcanzar el lema 90-90-90, que es tratar de tener el 90% de los infectados con el HIV detectados, que el 90% cumplan sus objetivos terapéuticos y que de ese 90% tengan la carga viral indetectable. Enfermedad que en estos últimos 20 o 30 años, digamos, ha tenido un vuelco rotundo desde el punto de vista de haber sido una enfermedad, una verdadera pandemia, a tener hoy estos objetivos de controlar el 90%. Y en la ciudad de Mar del Plata, la licenciada Fortina, que encabeza un poco dentro de la Secretaría de Salud estas actividades, bueno, se hacen actividades hoy, por ejemplo, en los jardines de Villa Victoria, con algunas escuelas, y fundamentalmente el día viernes en el Museo Mar a las 17 horas, una mesa conjunta con la Sociedad de Infectología, con los actores importantes de la ciudad, infectólogos de prestigio de la ciudad, donde vamos a tener charlas educativas. Pero bueno, esto no es solamente en el día primero de diciembre, nosotros hacemos actividades durante todo el año. Cabe recordar que los días jueves en el estado en tu barrio nosotros tenemos presencia de dosaje y detección temprana de HIV en forma gratuita, todos los jueves, cuando está el estado en tu barrio, salvo los días que hay lluvia y se suspende. Y después tenemos en la Mutual de Trabajadores Municipales, no en el sindicato, sino en la Mutual, que queda en Neuquén y Belgrano, donde tenemos la colaboración de la Mutual, que nos presta los espacios para reemplazar el Centro 1, que se hacen los días jueves también, en forma gratuita, detección temprana. Te quiero preguntar por dos o tres cosas. El sábado pasado, aquí en la radio, en el programa que lleva adelante Hugo Cosia, que justamente trata con mucha asertividad y capacidad temas del universo médico, bueno, se habló mucho de este tema. Yo no recuerdo el nombre de la profesional que estaba entrevistando, que por otro lado sonaba muy, muy agradable en un tema absolutamente áspero como es este. Y una de las cosas que ella señalaba, a mí me impactó mucho, porque fue la primera revelación que yo tuve de que algo no era como creía, allá por 1984. Me tocó hacer en Mar del Plata la primera entrevista sobre el tema del SIDA, después de la revelación mundial de Rod Hudson, que creo que fue lo que cambió un poco el curso de la acción en el mundo. En aquel momento, el doctor Van Projen, que estaba en el INE, en una entrevista que yo le hice en el EU6, que en aquel momento fue un impacto enorme, reveló que mucho de la problemática del SIDA tenía que ver con los hombres que llevaban doble vida, y que muchas veces llegaba la señora a la consulta, y cuando la señora se encontraba que el resultado era positivo, no comprendía por su propia vida sexual, y buscando y hurgando encontraban que en la doble vida de su esposo estaba la respuesta. Y esta profesional el otro día, insisto, lamentablemente ahora no tengo presente su nombre, dijo que esto continúa, que sigue habiendo situaciones de doble vida y que las mujeres pagan un alto precio por esa vida, doble vida de los hombres. Bueno, sí, tiene que ver todo con los cuidados personales, José Luis. Por ahí es una de las formas de contraer en este momento, dado que la primera etapa de control que se logra afortunadamente es en la relación sexual entre hombres. Dado el caso que vos mencionás bien con Ross Jackson, dado que la comunidad, en ese momento la comunidad gay ha tomado una actitud muy de mucho control en sus prácticas sexuales y ha bajado notablemente el contagio en la comunidad, notablemente, habiendo quedado durante muchísimo tiempo el uso de agujas en los contagios por adicciones, claro, como primer escalafón en los contagios.
Bueno, yo creo que todas estas medidas van de la mano de la educación. Digamos, las prácticas sexuales que puede tener cada uno, si se hacen con cuidado y como corresponde, no deberían traer trastornos de contagio entre los seres humanos. No deberían. Todo parte de la educación. Por eso las actividades están dedicadas a la educación y a la concientización. Claro. Sí, Entonces, sí. arrancamos de todas formas, con los chicos de una forma, con los adultos de otra, con los ancianos de otra. Y lo que es muy importante, incentivar a la gente que se haga la detección temprana del HIV. Cuanto más temprano se hace la detección, más rápido se tiene una respuesta de carga viral negativa. Sí, claro. Por eso es importante que la gente concurra a estas actividades. A las 17 horas el día jueves en el Museo de Mar hay una mesa con sociedades científicas muy importantes y actores importantes de la ciudad, que tenemos un montón de infectólogos que van a participar de ahí, y sería bueno que la gente concurra. Lo mismo hoy en los jardines de Villa Victoria Ocampo, de Villa Victoria, perdón, Sí. en las actividades con los colegios. Y bueno, y tu difusión a través de los medios, hasta ahora ha sido el primero que nos ha llamado a la Secretaría de Salud, como siempre, dando la posibilidad que le comentemos a la gente que estas actividades se hacen presente y que durante todo el año tenemos detección gratuita de HIV en el estado en tu barrio y en la Mutual de Trabajadores Municipales. Sí, bueno, vos sabés que nosotros estamos muy comprometidos con esto, creemos que son cuestiones de carácter central, que hay que estar atentos. Aprovecho a preguntarte, vos recién nombrabas el Centro de Salud 2, ¿cómo va bueno, yo paso por ahí, la obra va a full, ¿no? Sí, va muy bien la obra. Nosotros creemos que para el mes de abril ya vamos a tener funcionando a pleno, con una nueva forma de atender en ese lugar, donde va a estar, entre otras cosas, justamente el área de infectología, un área más de infectología ahí. Claro, ajá, bueno, buenísimo eso. Decime, alguna vez, hace no demasiado tiempo hablamos, te cierro y te libero con esto, de la posibilidad de la expansión física en el SEMA y la incorporación inclusive de un área de camas para internación. Eso, ¿en qué nivel está esa parte del proyecto? Sí, estamos en los niveles de estudios con el área de planeamiento, de factibilidad de hacer las camas de internación acá arriba en el SEMA. Nosotros necesitamos tener camas de internación para cirugía ambulatoria, cirugía rápida, para descomprimir el hospital interzonal. Ese es el objetivo nuestro, con 15 o 20 camas y un quirófano de atención ambulatoria, por ejemplo, para hacer cirugía de artroscopía de rodilla, cirugía de punciones, biopsias, cirugías rápidas. Ese es el objetivo que tenemos, José Luis, para trabajar arriba del SEMA. Ahora, Bueno. justamente el viernes, tenemos la reunión del Consejo Provincial de Salud, que se hace esta vez en Coronel Vidar, en Santa Clara, y bueno, vamos a tratar ahí el tema del SEMA también. Bien. Quería decirte que me olvidé Sí. que durante los días hasta el 1 de diciembre van a estar iluminados de rojo algunos monumentos de la Ajá. ciudad, por ejemplo el de San Salvador, en Patrono de los Pesqueros. La municipalidad va a estar iluminada de rojo durante la noche. Pues, digamos, como una de las actividades informativas a la gente, si llegan a ver estos monumentos iluminados, es por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Ajá. Bueno, es bueno que así sea y además esas cosas generan un efecto importante de atención en la sociedad. Gustavo, como siempre, gracias por tu tiempo, buena jornada, muy Al amable. contrario, gracias a vos, ¿eh? Un abrazo. 564-0696, teléfono.